AT Noticias. Reuniones jurisdiccionales. ATE participa de estos encuentros en diferentes dependencias de la administración pública. En las mismas, ATE plantea el reconocimiento de funciones, temas vinculados a estructuras orgánicas funcionales, la mejora de situaciones edilicias y el cumplimiento de protocolos COVID, como así también la confirmación de subrogancias y la generación de los expedientes de pase a planta de acuerdo a la reglamentación aprobada en paritaria. Esta semana se concretan las reuniones en el Ministerio de Gestión Pública, Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y Ministerio de la Producción. Sigamos cuidándonos. La vacuna es solo el comienzo. La pandemia no terminó. ATE Santa Fe, junto a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Primeros egresados afiliados a ATE de la Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación. Felicitaciones a los egresados que participaron virtualmente del acto de colación. Participaron alumnas y alumnos que cursaron la Tecnicatura en el marco del convenio establecido entre la Universidad Nacional de Avellaneda y ATE Provincia de Santa Fe. Desde el gremio, se continúa apostando a la formación de calidad de las y los trabajadores del Estado. Programa Acceso a tu Compu de ATE. Promociones con el mejor precio. Notebook HP 240, 4 GB de memoria en 24 cuotas de 3.484 pesos por mes. Consultá por otros modelos y financiaciones en 12 y 18 cuotas sin interés. Más información en www.ate.org. Para estar cerca, nos cuidamos entre todos y todas. ATE, Provincia de Santa Fe. En otoño, seguimos disfrutando del predio UNL ATE. Durante esta nueva temporada, se podrá utilizar la pileta semiolímpica los días lunes de 12:30 a 21 horas y de martes a sábados de 9 a 21 horas, con protocolos y solicitud de turnos. Los domingos, la pileta permanece cerrada, solamente pudiéndose utilizar el sector de pérgolas. Cabe destacar que ante el aumento de casos COVID-19, tenemos que cuidarnos y atenernos a los protocolos biosanitarios. ATE Noticias.